También de esta manera invitamos a la moderadora del primer panel, Superando la crisis de confianza de la sanción a la prevención. Damos la bienvenida a la señora Andrea Bernal, periodista de NTN 24. Bienvenida, Andrea. A continuación, invitamos a nuestros panelistas. Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Dora Ordóñez, secretaria nacional anticorrupción de la República del Ecuador. Alberto Precht, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional y director ejecutivo de Chile Transparente. Marisol Argueta de Varillas, directora principal para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial. María Fernanda Somoano, profesora e investigadora del Colegio de México. Les damos una cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Siempre es un gusto estar en Quito, estar en Ecuador. En mi país, vivo algunos años ya en Bogotá, pero siempre es un placer volver. Soy Andrea Bernal, soy periodista de Noticias RCN de Colombia, de NTN 24 para toda América Latina. Gracias, presidente, gracias a la CAF siempre por la invitación y por poder estar en estos espacios que nos llenan a todos y que nos hacen aprender tanto de, como usted bien lo dijo, de este panel de lujo. Yo quiero empezar con unos números, ¿sí? Que nos pueden dar una idea del panorama cuando hablamos en este panel de la prevención a la sanción, porque siempre estamos hablando del final, de la sanción, de la cárcel, de lo que hay que hacer para, pero nunca vemos cómo podemos mirarlo desde otra perspectiva para prevenirla. 8 de los 20 países de América Latina, incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, se encuentran en el top 50 de los países con mayor percepción de corrupción. Según una encuesta realizada por CAF, en 10 ciudades de América Latina, uno de cada 4 latinoamericanos declara que le han pedido una coima. Y datos también de la empresa del Banco Mundial dicen que el 13% de los gerentes y dueños de empresas de la región pues afirman que empresas similares a la suya pagan sobornos para asegurar contratos públicos. Y ahí viene una pregunta que creo que es la que cabe en estos momentos. Y empiezo con Luis Felipe, si no les importa, les puedo llamar por su primer nombre o pues, ministra. Está bien, Dora. Mil gracias. Luis Felipe, ¿cómo estamos? ¿Mejor? ¿Peor? ¿No pasa nada? La misma pregunta después para todos y después nos ponemos a ahondar en cada uno de esos temas. Luis Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo el gusto que es para mí estar en Ecuador otra vez. Agradecer al presidente Luis Carranza una vez más la invitación. Felicitar a la CAF por su aniversario y por la generación de conocimiento y el apoyo al desarrollo que siempre están haciendo en América Latina. Yo creo que podemos tomar dos enfoques para responder esa pregunta. El primero, si estamos mejor en términos de los números, y yo creo que hay una heterogeneidad, pero en general se ha avanzado, pero mucho más lento de lo que deberíamos avanzar. Entonces, ese sería un primer punto. Un segundo punto sería, creo que hemos avanzado en términos del cambio en la tolerancia que existe hacia la corrupción. Yo creo que todas nuestras sociedades han mostrado recientemente con muestras muy claras públicas de manifestaciones y en la discusión pública que la tolerancia hacia la corrupción se ha reducido, ha cambiado y eso es un gran, yo creo que eso es una gran noticia para Latinoamérica. Y por último decir, también que hemos aprendido en entender el problema. Y yo creo que eso también es un punto muy importante. Por ejemplo, solo dos puntos en ese sentido. Uno, hemos entendido, por ejemplo, que la corrupción se manifiesta en una transacción entre dos personas, pero en realidad es un sistema, es una red, es una forma de sostener un equilibrio, acuerdos entre actores, y tenemos que pasar de un equilibrio basado en acuerdos, en deals, a un equilibrio basado en reglas. Y yo creo que esa lógica de que se combate también como un sistema y no solamente como una intervención en transacciones específicas. Significa que el diagnóstico es bueno, pero siempre hay cómo hacer más. Hay mucho que hacer. Ministra, ¿mejor, peor, no pasa nada? ¿A la gente no le importa? Mientras tenga sus bienes, sus servicios, el dinero en el bolsillo, decían ayer, siguen eligiendo a los mismos. ¿Qué está pasando en la región?
Gracias, Andrea. Un saludo cordial a todos. Quiero también de manera especial a quienes son parte de la CAF agradecer por la invitación al Gobierno Nacional, específicamente a la Secretaría Anticorrupción, a este panel. Yo creo, no pecaré de ser optimista cuando digo que estamos mejor y voy a dar algunos indicadores de por qué, al menos en lo que se refiere al Ecuador. En el 2017, The Economist indicaba que tenemos un índice de democracia que nos colocaba como realmente manejada con elementos dictatoriales. A la fecha podemos estar encaminados a una democracia plena, eso lo dicen los indicadores internacionales. ¿Por qué? Ya no se persiguen a los periodistas, ya no perseguimos a las personas que tienen un criterio distinto, ya no interferimos en los sistemas de justicia, ahora tratamos y apoyamos la institucionalidad, como lo decía el vicepresidente, y el fortalecer las instituciones públicas. Y ahora también trabajamos y apoyamos a los sistemas de investigación de casos de corrupción. Prueba de ello es precisamente la conformación de la Secretaría Anticorrupción, que a pesar de tener pocos meses de conformada a través de un decreto ejecutivo, ha tenido victorias tempranas. Decía también el vicepresidente, por primera vez en la historia le hemos devuelto al erario nacional recursos públicos que le son quitados además a las poblaciones más vulnerables. Las obras sobrepresupuestadas, las obras que entregan sobornos y coimas, le quitan recursos a los pueblos que más necesitan ser intervenidos en obra de infraestructura. Y eso no lo dice la Secretaría Anticorrupción o la Presidencia de la República, lo dice incluso las instituciones que han hecho un análisis de los últimos años en el país respecto a la inversión en obra pública. Hay información de que son 70 mil millones de dólares, y hacía referencia el vicepresidente, 70 mil millones de dólares que se han desviado por concepto de coimas, sobornos, de sobreprecios. Una comisión cívica ecuatoriana habla de 35 mil millones, el PNUD habla de 2 mil millones a través de un informe que se hizo también en conjunto con la Presidencia de la República. Nosotros decimos, no nos interesa mucho pensar en cuáles son, ya sean las sanciones, y el panel se refiere precisamente a esto, cuáles son las sanciones o cuántos nuevos presos tenemos cada semana. Lo que queremos es prevenir la corrupción, y en eso, como Secretaría de Anticorrupción, también tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Y vamos a andar en eso, ministra, sin duda alguna. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Mejor? Vamos, dos mejor. ¿Cuál es su posición desde Transparencia Internacional? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y a nombre de nuestra presidenta internacional, Delia Ferreira, agradecer que hayan confiado en Transparencia Internacional para estar aquí. La verdad que no puedo contestar tu pregunta, porque uno tendría que ver en qué estamos mejor y en qué estamos peor. Si hablamos de los avances, tanto normativos y en declaraciones que se han hecho en los últimos 25 años, claramente estamos mejor. La corrupción no era un tema en estos foros. Cuando Transparencia Internacional se inicia, en los años 90 nadie hablaba de corrupción en el mundo. El sistema interamericano fue el primero en empezar a hablar de corrupción con la Convención Interamericana. Hoy día todos nuestros países, con excepción de dos o tres, tenemos leyes de acceso a la información. Conocemos mejor el fenómeno, pero seguimos siendo fundamentalmente formalistas en el combate del fenómeno. Por lo cual estamos mejor en ese ámbito, en el ámbito del conocimiento del fenómeno, de hablar del fenómeno. Pero estamos peor en cuanto al enemigo se ha sofisticado muchísimo más. Si vemos un caso, no de la región, pero el caso del Danske Bank, estamos hablando de 230 mil millones de dólares en lavado de activos que se hace en el país más transparente del mundo, desde el país más transparente del mundo, con sistemas absolutamente sofisticados. El cambio que está viviendo la banca hacia las criptomonedas, los nuevos flujos de poder con la algorocracia, claramente nos ponen desafíos que hacen que nuestro problema ya no sigue siendo la transacción uno a uno del pago del soborno. Eso en general lo tenemos bastante codificado, lo perseguimos, más o menos. Pero la nueva corrupción, lo que viene, la sofisticación y el daño que está causando al entorno social e institucional, que lo estamos viviendo en nuestros países, creo que nos hace ver que en ese ámbito estamos peor. O sea, avances, luces, pero también sombras. Marisol, bienvenida. Gracias, Andrea. Me uno al agradecimiento y a la felicitación para el presidente Luis Carranza y para todo el equipo de CAF. Me parece que este ha sido un tema totalmente pertinente para nuestra región. Muchas gracias por la invitación. El tema de la corrupción está en el centro de los desafíos económicos y políticos a nivel global. No es exclusivo de la región latinoamericana. Se calcula que el costo de la corrupción equivale a un 5% del Producto Interno Bruto Mundial
Y se estima también que alrededor de $1,000,000,000 anuales se van en coimas, en los sobornos. Es un problema realmente muy, muy grave. Creo que es evidente que este problema debilita las democracias, crea mucha desconfianza en las instituciones, impacta el crecimiento y el desarrollo, se desvían recursos que deberían ir a los programas sociales, impacta la productividad, impacta la competencia libre y justa entre las empresas, impacta las inversiones y, por último, también el clima de negocios en la región. Es verdad que algunos casos recientes en América Latina han generado mucha visibilidad sobre el tema y creo que esta visibilidad también ha producido una mayor sensibilización en la sociedad y una mayor intolerancia a los temas de corrupción. El tema que hace muchos años, algunos años, era tabú, era parte aceptada de una cultura latinoamericana, ha dejado de serlo. Y creo que esta sensibilización se puede ver reflejada en algunos indicadores. En el caso del Foro Económico Mundial, producimos anualmente dos reportes que tienen una pertinencia con esta temática. Uno es el informe sobre riesgos para hacer negocios. Este es un informe global que se publica anualmente. Y cuando desglosamos los indicadores a nivel regional, vemos que para América Latina la desconfianza en las instituciones y los problemas de gobernanza son el primer desafío importante, ese primer gran riesgo que América Latina enfrenta. Y hay respuestas homogéneas alrededor de toda la región. Y el segundo informe importante es el informe global de competitividad, que mide 12 pilares. Uno de estos pilares es el de la institucionalidad, y en este pilar de la institucionalidad, América Latina es la segunda peor rankeada región, con un 47.1% en cuanto a los temas de institucionalidad, solo superada por África, que tiene solamente un 46.9%. Si comparamos cifras del año pasado y de este año, América Latina ha retrocedido en un 1.4%. Repito, mucho se da porque hay ahora mucha más sensibilidad sobre el tema. Otra visión, sin duda, Marisol, no tan alentadora como otras visiones que hemos tenido aquí en el panel. María Fernanda, cierro con usted la pregunta de entrada. ¿Mejor? ¿Peor? ¿No pasa nada? Gracias. Yo también quisiera agradecer la invitación, por supuesto, al CAF y a los organizadores de este evento. Yo voy a ser también un poco menos optimista que nuestros dos primeros panelistas. Yo veo, digamos, dos visiones encontradas. Por un lado, estoy de acuerdo que la corrupción es un tema que ahora es mucho más visible que antes. Es un tema que se encuentra en la cabeza de mucho más ciudadanos. Ahora las cifras… Yo tengo cifras del Barómetro de las Américas, la sexta oleada que se hizo en el 2018 y es una encuesta de casi 30,000 casos en 25 países latinoamericanos. Y en esta encuesta lo que nos muestra es que casi el 10% de los ciudadanos en América Latina considera a la corrupción como uno de los problemas más importantes de sus respectivos países. Esto… A lo mejor, digo, ahora ya solamente está detrás, por un lado, de delincuencia y crimen, que digamos tiene alrededor del 17% de personas que lo mencionaron como tema más importante, y detrás de los temas económicos, que son más o menos el 15%. 10% es un número muy alto, sobre todo si tomamos en cuenta que hace 10 años ese número no llegaba al 2%. En el caso de México, que evidentemente es el caso que yo conozco mejor, digo, hay ya varios estudios que muestran que muy probablemente el actual presidente de México, uno de los temas que más impactó en que la gente votara por él fue justamente su discurso anticorrupción. Entonces, por ese lado,
creo que en efecto es un problema que es más visible y que la gente tiene más en la cabeza. Por otro lado, sin embargo, hay un punto que me gustaría destacar. Normalmente hablamos del ciudadano como víctima de la corrupción y normalmente hablamos de cada en dónde o cuándo se le intenta pedir un soborno o una coima a un ciudadano para lograr acceder a algún servicio público. Sin embargo, hay, digamos, está el otro lado de la moneda, ¿no? Que es básicamente lo que la literatura llama el active corruptor, que en español hemos traducido como corruptor activo. Y esto quiere decir estas personas que justifican la corrupción como un medio para hacer expeditas las transacciones con el gobierno. Y estas cifras son, de nuevo, en la misma encuesta que les mencionaba, de alrededor del 20%. O sea, 20% de ciudadanos que justifica el pago de coimas y sobornos, sobre todo argumentando los malos servicios públicos. Y estos números generalmente están subreportados. No es políticamente correcto decir que la persona lo justifica y, sin embargo, son esos números. Claro. Entonces, digamos que… Y estos números, además, han crecido también de manera muy importante durante los últimos 15 años. Entonces, entremos en los ejemplos de cada uno, porque sin duda tenemos las cifras, tenemos el diagnóstico, tenemos los reportes, tenemos las conclusiones. Pero si podemos echar el cassette hacia atrás, ¿cómo cambiamos ese discurso de la lucha contra la corrupción para cambiarlo a la lucha para prevenir la corrupción? ¿En dónde se han logrado esos mayores avances, Luis Felipe? Bueno, yo creo que habría de dos áreas. Hay una investigadora en Alemania que se llama Lina Mungiu, que ha escrito mucho sobre este tema. Básicamente es una combinación de dos aspectos, restricciones por un lado y recursos por otro. Yo creo que es muy importante lo que dijo Alberto. Las restricciones quiere decir elevar el costo de que la gente se involucre en estas redes de corrupción. Si vemos un viejo artículo ya de John Macmillan sobre la corrupción en el caso de Perú en los 90s, recientemente viendo la serie El Mecanismo, cuando está el investigador viendo y no entiende la lógica y su hija está viendo en su iPad los fractales, sí, señor, y dice, ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, esta lógica de las redes y elevar el costo y hacer más transparente, entonces hay una cadena de valor de la integridad que va de transparencia a publicidad de la información y a rendición de cuentas. La transparencia por sí misma hace la información disponible, la publicidad la hace disponible a los actores que son interesados en ella, pero si con esa información no pasa nada, tampoco podemos prevenir. Entonces, elevar el costo mediante la rendición de cuentas fuerte. Esa es la parte de las restricciones. Pero como dijo Alberto, se ha sofisticado mucho estas redes. Entonces, también se requiere cada vez más recursos para poder dar seguimiento. Y eso involucra algo que el reporte de CAF menciona de manera muy importante, el uso de todo el cambio, las nuevas tecnologías para poder tener mucho mejores recursos para poder combatir la corrupción. ¿En dónde se ven? ¿En qué países de la región se ven esos avances? Porque estamos hablando de darle mayor recurso y también términos de investigación e inteligencia. ¿Quiénes lo están haciendo bien? Bueno, yo diría un caso, de hecho, que Alina Mungiu menciona, que es el caso de Chile, y está aquí Eduardo Engel, que lideró una comisión muy importante en el caso de Chile, en donde se llevaron a cabo muy importantes reformas en esa dirección. Yo diría que esa es una experiencia que definitivamente se debe analizar. Otra que está todavía en implementación y tiene sus muchos problemas, pero en su diseño es una lógica muy interesante, que es el sistema anticorrupción en el caso de México, que fue una iniciativa fundamentalmente liderada por iniciativas de sociedad civil. Entonces, yo creo que hay ejemplos que se pueden ver que van en la dirección correcta. Ministra, y que hay secretarías nacionales anticorrupción ya en casi todos los países de América Latina, eso no existía o no estaban tampoco a nivel de ministerios, porque muchas veces decíamos y lo asociamos a la cultura, es que los latinoamericanos somos así, ¿no? Eso se escucha hasta en los colegios, es que somos así, está intrínseco en nosotros. Sin embargo, desde su ministerio hay una iniciativa importante de comités de integridad ética en empresas estratégicas del país, porque uno de los lugares más corruptos, no hablando de la empresa privada, que ya vamos a hablar también de esa óptica, es del Estado,
y de las empresas estratégicas del país, sobre todo, por ejemplo, las petroleras, las mineras, la de electricidad. ¿Qué están haciendo desde su ministerio para enfocarse en ese tipo de corrupción o prevenirla más bien? Nosotros sí estamos interesados en pasar de los indicadores de la percepción de la corrupción, de la naturalización de la corrupción, a cuáles son las posibles soluciones. Dentro de la Secretaría Anticorrupción, de hecho, tenemos una dirección que es un observatorio que hace estudios y análisis científicos. Suscribimos un convenio recién con la Universidad de Cuenca y estamos por suscribir otros con universidades en el país para poder generar documentos, reportes, análisis científicos, papers, para que la ciudadanía pueda tener acceso además. Con esta información generamos política pública. Hemos implementado y hemos también propuesto incluso a la Asamblea Nacional las propuestas de ley que se requieren para poder tener política pública, hacer recuperación de activos y varias otras iniciativas incluso en el sistema judicial. Los comités de integridad ética no son una iniciativa únicamente de la Secretaría Anticorrupción, ya se han implementado, por ejemplo, en Perú y con el apoyo de OCDE, que además nos brinda una capacitación técnica a través de una consultoría, y lo hicimos en principio en 6 empresas estratégicas de 21 que están adscritas al Ejecutivo. Estas 6 empresas, que están constituidas por Petroecuador, que es una de las empresas más grandes del país y que además tiene montos millonarios de contratación, Petroamazonas, CENEL, CNT, FLOPEC, CELEC y varias otras, que también en una segunda fase implementarán los comités de integridad, desde hace aproximadamente 5 meses empezamos con la selección del personal, obviamente con indicadores OCDE. La intención es que tengamos comités de integridad, que son un ente asesor del directorio de cada empresa, que pueda acompañar los procesos de contratación pública con la intención precisamente de prevenir, no llegar como ex post, sino desde la etapa precontractual, revisar incluso los términos de referencia y además, a través de una matriz de riesgos, definir cuáles son las áreas en donde eventualmente puedan darse estos delitos de corrupción que así están tipificados además. Pero esa es una parte. La segunda parte de los varios convenios que hemos suscrito además es tener la certificación ISO 37001, que es la norma antisoborno, en todas las empresas del Ejecutivo y en todas las instituciones públicas que así lo requieran. Pero no nos quedamos solamente ahí, más allá de que no sea competencia por temas de ordenamiento territorial, hemos suscrito también convenios con cerca de 100 gobiernos autónomos descentralizados que están implementando sus comités de integridad y también certificándose en la norma. Eso, Alberto, desde el Estado, que sin duda alguna siempre es vista como el mayor ente de corrupción, ¿no? Los políticos, el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, las entidades estatales. Pero no puede haber una lucha efectiva contra la corrupción si se aborda solo desde el sector público. ¿Qué pasa en el sector privado cuando Odebrecht nos sorprendió hace algunos años atrás, y eso todavía sigue el escándalo? Ah, es que el sector privado también es corrupto. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, porque en general el sector privado es el gran ausente de este tipo de foros. Exacto. Y es el gran ausente porque existe una dicotomía entre lo que seguimos entendiendo por corrupción y la definición que el ciudadano entiende por corrupción, que es una definición mucho más amplia, que nosotros la ponemos en las siguientes palabras: el abuso del poder delegado para el interés particular. Y eso incluye un público y un privado. O sea, un empresario que se colude con otro empresario, quizás en términos propios del derecho penal no está cometiendo un acto de corrupción, pero para los ojos de la gente está cometiendo un acto de corrupción, claramente. Por lo cual, lo primero es sentar a la mesa al sector privado y decir, usted tiene mucho que hacer. ¿La tienen clara, Alberto? Perdón, te interrumpo porque me parece muy interesante. ¿El sector privado tiene clara qué es un acto de corrupción? Al sector privado, que le ha empezado a doler el bolsillo por la persecución a través de la FCPA o de otras normas como la Anti-Bribery Act o las normas australianas, se han empezado a dar cuenta. Pero mi experiencia con las grandes empresas de la región, que sigue siendo algo absolutamente más bien de voy a obtener el certificado de la ISO 37001, voy a crear un sistema de compliance, que alguien me venda un certificado y con eso me confío. Y creo que eso es de una ingenuidad tremenda, que los directorios en general en Latinoamérica de las multilatinas no están preparados, con excepción de aquellos que sí han sido perseguidos. O sea, yo creo que el caso de Brecht nos demuestra cómo la corrupción puede ser del más alto nivel con una sofisticación total. Compraron su propio banco. Tenían su propia red de internet. De eso estamos hablando. Es más parecido al cartel de Sinaloa que a otra cosa.
por la sofisticación, por lo cual el sector privado tiene que dejar de ser ingenuo y tiene que ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución, una de las primeras cosas que debiésemos hacer, y que incluso en Transparencia Internacional nos cuesta muchísimo, es subirlos a la mesa. Este no es un problema que vamos a solucionar solamente entre los funcionarios públicos o las ONG o los expertos que nos dedicamos a esto. ¿Por qué cuesta tanto subirlos a la mesa? Uno, porque seguimos teniendo esta definición restringida, soborno, cohecho, que es lo más fácil de medir, por eso la tenemos ahí, pero no estamos viendo los otros fenómenos. Y segundo, porque, bueno, es muy difícil reconocer que en la familia de uno hay corruptos. Marisol, desde Y eso duele. La estigmatización, sin duda alguna. Marisol, desde World Economic Forum, ustedes también tienen una iniciativa justamente para involucrar al empresariado, para decir es que la corrupción no es solo desde el sector público, pero hay quienes dicen, bueno, es que si uno no da una coima al sector público, pues quiebra mi empresa, no tengo cómo trabajar, porque es lo que el sector, entonces se vuelve un círculo vicioso, sin duda alguna, del que nadie puede salir. ¿Qué dice desde tu experiencia el empresariado frente a lo que vive América Latina en temas de corrupción? Sí, Andrea. A partir del año 2004 se crea o se formaliza más bien una iniciativa que es una coalición de directores ejecutivos, de CEOs, de las principales empresas del mundo que buscan una mejor coordinación y un impacto colectivo a los problemas de los sobornos. A partir del año 2004, desde la perspectiva del Foro Económico Mundial, que es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada, se hace una revisión de los principios que deberían regir una cultura de ética y transparencia desde la perspectiva del sector privado, y se crea un grupo de trabajo para promover estrategias que permitan pasar de ese diagnóstico, de ese compromiso, a las acciones concretas. A partir de ahí, se establecen 6 principios básicos, que son el liderazgo, la evaluación de riesgos permanente, las políticas, procedimientos y controles internos, la educación, el entrenamiento y la comunicación, el reporte transparente y confidencial de quejas y las relaciones entre las empresas, buscando también crear iniciativas sistémicas para abordar colectivamente el problema de la corrupción desde un sector de la industria o desde las diferentes cadenas de valor. Las empresas grandes buscan evitar compras de algunos proveedores que no cumplen con los requisitos básicos en términos de transparencia. Y luego se vuelve a hacer una revisión en el año 2018, y a partir de esta iniciativa que se llama Partnership Against Corruption Initiative, PACI por sus siglas en inglés, la Alianza Anticorrupción, que trabajamos ahora con la sociedad civil, tenemos una alianza muy cercana con Transparencia Internacional, involucramos a estas grandes empresas y trabajamos también con las economías del G20. Hicimos un trabajo muy amplio durante la presidencia argentina del G20 hace 2 años, identificando algunos casos de estudio donde pudiéramos además poner de relieve la importancia de un liderazgo responsable, ubicando modelos que puedan ser asumidos como estos líderes anticorrupción, que generan entonces no una estigmatización, sino que una idolización. ¿Y cómo les fue, así, Marisol? ¿Qué resultados arroja eso después de 2014 y verlo en el 2018? ¿Qué resultados arroja lo que ustedes, bueno, están realizando? Se ha cambiado mucho el concepto, que como decía, se inició con una iniciativa de 90 empresas a crear ahora una plataforma global abierta. Y es bien interesante, esta plataforma está a la disposición del público, donde además se promueve la colaboración público-privada, como mencionaba, trayendo a crear consensos y a definir estrategias de trabajo con sociedad civil y con el sector gobierno. Pero muy, muy importante en la actualidad también poder identificar cuáles son aquellas tecnologías emergentes, cuáles son esos avances tecnológicos que permiten abordar de una manera mucho más eficaz los temas de corrupción. Y en este portal público al que todos pueden acceder,
ustedes podrían ver que existe una red de innovadores en temas de anticorrupción, en temas de ética y transparencia, que es muy, muy interesante, porque uno puede entonces ubicar qué modelos están utilizándose alrededor del mundo. Uh-huh. Y hay aplicaciones hechas por la misma sociedad, por jóvenes innovadores, por empresas, por organizaciones, y es sumamente interesante. Sí. Entonces buscamos crear esta red global y avanzar con una aplicación efectiva de tecnología. Iniciativas desde el sector privado, iniciativas desde el sector público. ¿Qué pasa, Fernanda, con la sociedad civil? ¿Cuál es la participación de la sociedad civil? Usted maneja encuestas o números también, y uno le pregunta o puede pensar, ¿le importa al ciudadano de a pie el tema de la corrupción? O como decía, no importa quién esté en el poder, mientras yo tenga, no sé, acceso a la educación, tenga un servicio público de calidad, mis hijos los puedan atender en un hospital, ¿le importa al ciudadano? O los brotes que estamos viendo en la calle de algunos países de América Latina, eso uno. Y los resultados electorales en algunos países como los de Colombia, el domingo pasado en las elecciones regionales, nos hacen saber que la sociedad civil sí está involucrada en esto y se cansó de ver cómo le roban en la cara. María Fernanda. A ver. Creo que mejor con el otro. ¿Con el de mano? No, con el de mano mejor. Con este, ok. Bueno, a ver, es cierto, digamos, yo aquí destacaría un punto bien importante. La corrupción tiene, yo vería, tres dimensiones. Una de ellas es la dimensión personal o individual, una segunda sería la institucional y una tercera la cultural. Y ahora voy a la parte de sociedad civil. Estas tres están vinculadas. Por un lado, la individual tiene que ver, como ya mencionábamos, con el costo-beneficio y la percepción de que al incurrir en un acto de corrupción el individuo tiene poco que perder y mucho que ganar. La institucional, con las oportunidades de corrupción y el deficiente funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia. Y finalmente, la cultural, con el conjunto de actitudes y valores frente a las autoridades y la ley. En esta primera que mencioné, que es la personal o individual, es bien importante ver, digamos, por un lado, que en efecto, como ya les mencionaba, la corrupción cada vez se vuelve un tema que preocupa al ciudadano por diferentes cosas. En efecto, cuando se pregunta, digamos, en dónde se le ha solicitado a usted un soborno o dónde se le ha solicitado un pago especial para conseguir un servicio, vemos que los gobiernos locales son en donde mayor incidencia hay de este tipo de cosas, y eso evidentemente afecta el bolsillo de las personas, y no solamente el bolsillo, afecta de manera bien importante la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Y esto lo que genera es un círculo vicioso que lo que hace es que al ver que no se puede acceder por una manera legal a un servicio, entonces pues se busca la opción ilegal de pues ver cómo de otra forma consigo yo ese servicio. La segunda institución que digamos en donde más mencionaron esto, de nuevo son datos de Barómetro de las Américas, son las cortes y los juzgados. Entonces, de nuevo, gravísimo. ¿Por qué? Porque son las instituciones que tienen que procurar la justicia en donde más se ha pedido a los ciudadanos, o por lo menos es lo que ellos reportan, que se les dé un dinero, una coima, lo que sea. Ahora, participación de la sociedad civil. Creo que cualquier tipo de reforma que pensemos que trate de atacar el fenómeno de la corrupción tiene que ser integral y tiene que incluir justamente a la sociedad civil. Y de hecho, lo que mencionabas, el foro económico, creo que es fundamental. La sociedad civil, de alguna manera, hay muchos ejemplos de iniciativas en diferentes países en el mundo de cómo ha hecho posible la elaboración de plataformas para hacer seguimiento de obra pública, sobre todo, y hay iniciativas muy interesantes, de nuevo, a nivel local, que prueban que este tipo de iniciativas, de hecho, sin sustituir jamás a las instituciones públicas, que son quienes tienen que llevar, digamos, auditorías, fiscalización y demás, pero sí pueden contribuir de manera bien importante
a hacer, repito, seguimiento sobre todo de obra pública. Alberto, voy a un segundo, Luis Felipe, porque con Alberto ayer que lo escuchaba en una charla también hablaba del tema de la sociedad civil. Y yo tal vez quiero volver a ese tema porque decía Fernanda que uno de los lemas, por ejemplo, de AMLO, del presidente de México, cuando era candidato, era la lucha contra la corrupción. Claudia López es la primera mujer alcaldesa en Bogotá de llevar una consulta popular para lucha contra la corrupción, que no pasó por pocos votos, pero incluso el gobierno la acogió para debatirla en el Congreso y el Congreso la dejó perder. Hoy es la nueva alcaldesa y ya se ha puesto esa camiseta de la lucha contra la corrupción, así lo han hecho otros políticos y ha logrado en Colombia, el ejemplo, dejar a los extremos de lado y que el centro se apodere de ese tema. Eso uno. En las calles vemos Chile, Ecuador, otros países, también estaba Panamá complicado en las calles, ya sea por la vía electoral o por las marchas que la gente está diciendo hay que hacer algo. ¿Se está haciendo algo? ¿La sociedad civil sí al final tiene ese poder? Cuando de todas maneras, lo dice Fernanda clarísimo, si todos hacemos algo, pero al final en el tema de las sanciones y la justicia no está haciendo su trabajo. Sí, primero me gustaría hacer una aclaración. Hay que tener mucho cuidado con el concepto sociedad civil. Perfecto. O sea, si tú quieres lavar activos, crea una fundación o crea una iglesia. Es lo más fácil, con los menos niveles de control. En general, en nuestros países, es mucho más difícil crear una empresa que crear una fundación o una corporación sin fines de lucro. Los controles son leves. Y el caso de las iglesias, hemos tenido casos de todas las congregaciones y de todos los credos, habido y por haber, por las mismas razones. Y creo que muchas veces caemos en el equívoco de hablar como que la sociedad civil fuéramos un conjunto de ángeles alados, maravillosos. No, y no es así. La sociedad civil ha sido ocupada muchas veces también para los intereses más oscuros y más corruptos. Entonces creo que ahí tenemos que poner un ojo para no ser ingenuos también en aquella transacción. Preguntar de quién es la fundación, quién la financia, a nosotros mismos. ¿Cuáles son los intereses? ¿Tienen agenda política? ¿No hay agenda política detrás? Creo que es muy importante antes de poner que ahí está la solución. Pero si hablamos de la sociedad civil, como cualquier ciudadano que se organiza, etcétera, evidentemente, y de eso lo comprueba el barómetro global de la corrupción que lanzamos hace pocos meses de Transparencia Internacional, los ciudadanos están más interesados y creen que pueden hacer más ellos mismos, personalmente, en la lucha contra la corrupción. Y de hecho, en todos los conflictos que estamos viviendo en la región, que son multicausales y por lo cual es muy difícil explicarlo, el factor de la corrupción empieza a aparecer como uno de los factores principales. Pero vuelvo a insistir, corrupción no asociada al soborno, al tipo penal, prevaricación, sino la corrupción asociada al abuso. Al ver que se está abusando del poder que se ha delegado de alguna u otra forma. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que se nos crea una paradoja. Tenemos la demanda de lucha contra la corrupción, pero esa misma demanda ha paradójicamente debilitado a las instituciones. Es lo que nos pasa en Chile ahora y es el llamado que muchos estamos haciendo urgentemente. La solución tiene que ser institucional y democrática. Pero tienes un Congreso que tiene niveles de aprobación de menos de una cifra. Un sistema de partidos políticos, como ha pasado en gran parte de la región, que se empieza a caer a pedazos. De hecho, el chileno es de los más institucionalizados. El caso peruano es un caso paradigmático, como los partidos tradicionales fueron aniquilados. Y necesitamos institucionalidad. Y ahí creo que tenemos que hacer una gran reflexión, y esto también es una reflexión que tenemos que hacer y que estamos haciendo desde Transparencia Internacional, de cómo junto con denunciar la corrupción, combatir desde la sociedad civil a los corruptos, que está muy bien, denunciarlos, llevarlos a la cárcel, poner sus caras en la televisión, correr riesgos físicos, hacer todo lo que hacemos, a construir institucionalidad. Porque si no, empiezan a ocurrir paradojas como la y con esto termino, como las que han ocurrido en nuestros países. O sea, el caracazo termina después de los años en esta dictadura terrible que está viviendo Venezuela. El caso brasilero de lucha contra la corrupción, muy efectivo, termina en un populismo de dudosos resultados. Más allá que sea democrático, no sabemos en qué va a terminar. En Chile tenemos la pregunta abierta, tiene una institucionalidad tan sólida. En Perú la pregunta está absolutamente abierta. Entonces, ¿cómo de la mano con combatir a la corrupción, aumentar los costos transaccionales, logramos construir y mejorar nuestras democracias e institucionalidad? Y ahí lo de Colombia da una esperanza. Cuando la gente va a las urnas, en algunos países de la región, vuelve al centro. Y eso creo que es un llamado bien interesante para la misma clase política
para invitarlos a que ellos sean parte de la solución y no parte del problema. ¿Alguien se anima a contestar la pregunta de Alberto? ¿Cómo? Bueno, no, yo ¿cómo haría, confiar sí. en instituciones venidas sí. a menos para hacer consensos, para luchar contra la corrupción desde, no la llamemos sociedad civil, sino quizás una vigilancia ciudadana? No tengo una respuesta, pero tengo una forma de hacer la pregunta todavía más difícil, que es, hay dos elementos aquí que no se pueden disociar del tema de la corrupción. Uno es las normas sociales. Cambiar normas sociales es algo muy complejo. Cuando hablamos de la tolerancia a la corrupción, estamos hablando de una norma social, de una teoría. Hay un análisis muy interesante de Joan Tirole, el Premio Nobel de Economía, sobre la teoría de las reputaciones colectivas. En México hay un dicho, ¿no?, de un político rezando que dice: Señor, no me des, nada más ponme donde hay. ¿Ok? Esa es la lógica de la norma social. Cambiar eso es muy complejo, y para mí por eso es muy importante cuando hay esta movilización y estos ejemplos de acción colectiva, porque realmente puede elevar el costo y movernos a una norma diferente, ¿no? Eso es un punto, pero obviamente, como bien dice Alberto, el resultado está todavía por verse. Y lo vinculo con el tema de la institucionalidad. Es muy difícil hablar del combate a la corrupción sin hablar del Estado de Derecho, porque en realidad estamos hablando de una transición hacia un Estado de Derecho. Fundamentalmente dos elementos. Uno es que las reglas sean iguales para todos y que los que aplican las reglas también estén sujetos a las reglas. Esas dos condiciones. Y Frank Fukuyama tiene un paper en 2010 sobre transiciones al Estado de Derecho, donde habla de que hemos estudiado mucho las transiciones a la democracia, pero muy poco cómo es que las sociedades transitan hacia un equilibrio con Estado de Derecho. Y yo creo que en ese tema, entender cómo podemos llegar a un acuerdo entre los actores en donde se vea que se pierde más, que todos pierden más, con una lógica en donde hay una lógica de Estado por Derecho o un manejo de la institucionalidad, y todos ganan más en el largo plazo cuando se lleva una lógica más de Estado de Derecho, que quiere decir básicamente que nadie puede abusar de manera sistemática del sistema. Entonces, como lo decía hace un momento, esto no es para nada una respuesta, sino un poco más traer a colación dos puntos que hacen más complejo el tema del combate a la corrupción. Porque todos están tratando, ministras, de sus trincheras hacer algo, pero María Fernanda tocaba el tema de la función judicial. Sé que nos estamos yendo al lado de la sanción, de lo punitivo, pero en algunos países están hablando que la lucha contra corrupción marcha o parte de una reforma judicial. ¿Cómo se ve desde un Estado una reforma judicial cuando cada uno quiere hacer lo suyo, pero hay un momento en donde también hay un nivel de agotamiento por parte de los ciudadanos o de los mismos sectores públicos que dicen: es que el sistema judicial no está haciendo lo suyo? Vencimiento de términos, salen las personas, no pagan lo que deben contribuir después de haberse robado lo que se roban. Y gracias, ¿funciona eso? Si usted me permite, yo me he quedado un poco con las últimas dos intervenciones. Adelante. Que además me parecen súper interesantes, porque decimos, claro, es necesario crear conciencia colectiva en términos de transparencia, integridad, honestidad. Claro, pero el tema es siempre cómo damos un paso para que eso efectivamente se concrete. Hay micropráctica de corrupción cuando estudiantes universitarios deciden copiar un examen. Yo tengo la posibilidad de colaborar en una universidad en Cuenca y pasó que un curso completo copió un examen, y eso fue motivo de preocupación en toda la universidad, porque dijimos: ¿y en dónde está la ética? Y luego nos preguntamos: ¿debemos cambiar la malla curricular en los sistemas educativos para darles ética? Yo les pregunto a quienes están aquí, quienes están también siendo parte: ¿acaso no recibimos ética en las escuelas, en los colegios? ¿Acaso no es nuestra propia generación la que ha estado involucrada en casos de corrupción de altísimo impacto? Entonces, esa no es la solución, ¿no? Siempre pienso en cuál es el pragmatismo de resolvamos estos problemas. Más allá de la necesidad de involucrarnos en la educación de los jóvenes, tengo entendido que, por ejemplo, en Japón, los primeros años de educación de los niños solamente se forman en valores, en nada científico, solo valores. Y es una de las sociedades más honestas. ¿Qué hacemos respecto a la pregunta para apoyar los sistemas judiciales sin interferir en la función? Porque el Ejecutivo es muy respetuoso, contrario a lo que pasaba antes, ya no solicitamos edictos desde Carondelet, ahora actúan de manera independiente. Hemos planteado la posibilidad de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde tengamos jueces anticorrupción y fiscales anticorrupción que analicen e investiguen estos casos de manera específica. También hemos planteado la reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con el decomiso sin condena, y esto ya relacionado también a la sanción.
Asimismo, presentamos una ley de extinción de dominio que además fue construida no desde la Secretaría, sino lo hicimos en el marco del Acuerdo Nacional 2030, que fue una convocatoria del presidente en donde varios sectores participaron para redactar esta ley que permitiría recuperar recursos que han sido desviados por actividades ilícitas que están en refugios seguros y que son necesarios devolverlos al país. La ley está planteada para que la Asamblea la conozca, esperamos que lo hagan lo más pronto, pero esto facilitaría un poco también que no exista impunidad. Justamente por eso, el tema de la impunidad. Me voy a saltar, Alberto. Marisol, voy con usted. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, hay ejemplos, tengo otro, por ejemplo, en Colombia, del tema océano de la Contraloría General del Estado. Es una base de datos en Big Data para saber qué empresas están contratando con quién, qué tipo de monopolio hay, identificarlas. Por ponerle un ejemplo, ustedes desde el World Economic Forum están promoviendo también crear cultura anticorrupción en ese tema de la cuarta revolución industrial. Bien lo ponía Alberto sobre la mesa, cada vez es más complejo porque así como la tecnología avanza, pues los malos también la utilizan para sus fechorías. ¿Qué se ha encontrado que se puede hacer o cómo adelantarse y prevenir el tema de la corrupción con todas las herramientas tecnológicas que hay? Sí, gracias, Andrea. Además de dos elementos sumamente importantes que fueron identificados, como es la educación en valores y como es también la mejora en políticas públicas y las mejoras en legislación, parte de estos avances en política pública debe incorporar el gobierno digital. Se ha evidenciado que a través del gobierno digital se pueden construir prácticas mucho más eficientes, mucho más ágiles y mucho más despersonalizadas, que entonces aseguran mucha más transparencia en la gestión de algunos procesos en la dotación de servicios de parte del gobierno. A partir de la cuarta revolución industrial, el Foro Económico Mundial ha lanzado una iniciativa que se llama Tech for Integrity y ha creado un portal en donde existe un repositorio de casos de estudio donde se han aplicado modelos de blockchain, de big data, de open data, de modelos también de inteligencia artificial, en donde se ha promovido desde una cultura de ética en el área de normativas de cumplimiento, compliance, hasta la transparentización de algunos procesos de compras desde el Estado, pero también algunos modelos se han estudiado, por ejemplo, en los mecanismos utilizados en los puertos. Hay evidencia de muchos casos de corrupción que impactan gravemente el comercio internacional por corrupción que se da en la aceleración de servicios de desembalaje de muchos contenedores en los puertos. En el caso de un país de la región, hicimos un caso de estudio donde con la aplicación de blockchain se pudieron identificar cuáles eran aquellos furgones donde había menos riesgo de que hubiesen algunos productos traficados, por decirlo así, y donde estaba también ubicado algunas fuentes de potencial corrupción. Y se han logrado dotar algunas recomendaciones para poder agilizar estos procesos y digitalizarlos con el objetivo de hacerlos más transparentes. Aparte de eso, se ha creado un repositorio de conocimiento donde los innovadores, los pioneros en tecnologías, han puesto a disposición modelos específicos para la recreación de confianza entre lo que llamamos B2B, que es negocios a negocios, y B2G, que es de los negocios al gobierno. Y es interesantísimo ver cómo con tecnologías y con una visión muy innovadora se pueden atajar muchos de estos problemas en corrupción. Aparte de esto, de este receptorio de conocimiento y de innovadores, también se está trabajando en la creación de una red multidisciplinaria en donde se puedan
poner a la disposición del público las mejores prácticas, con una idea de utilizar algunos de estos casos que puedan ser replicables a nivel global. Entonces, vamos tratando de generar a través de esta iniciativa Tech for Integrity un movimiento mundial para asegurar una cultura de ética y mayor transparencia. Fernanda, tengo el reloj que ha saltado varias veces, entonces si voy larga de tiempo alguien me avisa o si voy corta de tiempo me avisan. Perfecto, gracias. Fernanda, ¿cómo se mide la corrupción? Me gustaría quizás entrar en ese tema porque aquí también he escuchado mucho el tema de la percepción de la corrupción. Y esa palabra a muchos investigadores y también gente de los gobiernos o quienes luchan contra la corrupción, a veces no les gusta porque es como la percepción de inseguridad. Entonces, o somos inseguros, o estamos seguros o no estamos, o es lo que siente la gente. ¿Hay una percepción de corrupción o hay corrupción? ¿Y cómo la mide? Gracias, Andrea. Hay normalmente, y ahí digamos que hemos avanzado mucho en cómo medirla, lo más común en la actualidad es utilizar encuestas de opinión y normalmente hay diferentes tipos de preguntas que se hacen a las personas para poder tratar de evaluar y de medir cuál es la percepción que tienen estas personas sobre corrupción. Entonces, una tiene que ver con la extensión y la frecuencia de la corrupción. Básicamente se le pregunta a la gente qué tan extendida ve usted la corrupción, qué tanto cree que los funcionarios públicos cometen actos corruptos, en fin. Entonces, esa, digamos, es una primera pregunta. Otro tipo de pregunta es si las personas han participado o han experimentado un acto de corrupción, y ahí se les puede preguntar normalmente en qué ámbitos, ¿no? Y ahí hay, digamos, si en hospitales, si en gobiernos locales, si en juzgados o cortes, en fin, y que si han experimentado algún tipo de acto, o si también se les pregunta si algún funcionario público en específico les ha intentado o los ha intentado digamos pedir dinero o pedir algo a cambio de un servicio. Y ¿Se les pregunta, usted ha dado una coima? ¿Perdón? ¿Se les pregunta, usted ha estado involucrado en un acto de corrupción? Así es, y por eso digo que esa, digamos, es la más compleja, porque normalmente la gente dice que no. Y es que eso va mi pregunta, ahí es un tema entonces de percepción de cómo el ciudadano ve, porque entonces es muy difícil medir qué tanto estamos los ciudadanos involucrados en temas de corrupción y qué tanto hemos sido partícipes. Así es, y ese es, digamos, el gran reto, porque, de nuevo, seguramente hay un subreporte muy grande en esa pregunta. En la actualidad lo que se está haciendo, y digamos que son las formas más novedosas de intentar medirla, es con trabajo experimental. Y lo que se está haciendo es básicamente eso, experimentos en donde se pregunta a la gente, se les ponen diferentes escenarios, ¿no? En donde se les dice, a ver, si usted está en una emergencia y tiene, digamos, se pone un escenario de alguna manera un poco extremo, ¿no? Y se van poniendo diferentes ejemplos, digamos, de situaciones en donde la gente, y se le pregunta a la gente si estaría dispuesta o no a dar pues eso, dinero, coima, lo que sea. La otra forma es, y digamos, creo que esa es la más prometedora, es el caso de la observación participante, que es básicamente estos, no sé, seguramente han escuchado estos ejemplos de investigadores que de alguna forma se disfrazan, digamos, de servidores públicos y están, digamos, ahí es de alguna forma funcionando como tales para ver hasta qué punto la persona está dispuesta o no a dar. Digamos, es muy complicado, pero, digamos, son formas
nuevas que se están, sobre todo, digamos, nivel local y digamos, con muestras pequeñas, pero de alguna forma son muy útiles, sí, para ver sobre todo en qué situaciones los ciudadanos están dispuestos a, pues a dar, digamos… ¿Y los resultados dinero. Son mejores de los que espera? O no, peores, de hecho. Peores de los que usted espera. Sí. Alberto, sé que tiene que sumar algo más a esto. ¿Cómo se mide esa corrupción? Sí. Lo primero que yo haya llegado a la conclusión que medir la corrupción cuantitativamente es demasiado arrojado y es imposible. Creo que todos los que estamos en el ámbito de anticorrupción tenemos un grado de demencia, pero ir a hacerle una encuesta al Chapo Guzmán o al Mayo Zambada y preguntarle cuántos impuestos dejó de evadir o cuánta fue la coca que ingresó al mercado norteamericano o europeo, creo que es disparatado. Por lo cual, todas las estimaciones que hace el Banco Mundial, etcétera, son solamente estimaciones y cuando uno las cruza con otras cifras, la verdad que no calza. Nosotros, en Transparencia Internacional Canadá, acabamos de hacer un estudio de cuánto es el estimado de bienes raíces comprados con dinero sucio solo en Toronto. Estamos hablando de una ciudad del mundo. Y nuestro cálculo es 28.4 mil millones de dólares. Entonces, digo, si eso es Toronto, y veo las investigaciones que hicieron en Londres antes de la creación de los registros de beneficiarios finales, que son bastante mayores que los de Toronto, me empieza a no calzar la cifra. Por lo cual creo que, espero que la academia esto se lo tome muy en serio y logremos medir cuantitativamente y tener mejores estimaciones de cuánto es el costo de la corrupción. Por lo cual los índices perceptivos son los únicos que nos acercan más a la realidad. Y el problema que creo que se ha dado en el último tiempo y que podríamos hacer esa reflexión, que empezamos a competir entre los que hacemos índices perceptivos. Como que el mío es mejor y el tuyo es peor. Entonces, y después ven las cifras y la verdad, que cuando uno ve las cifras de la CAF, por ejemplo, o las de otros proyectos, con las cifras del Barómetro Global de Corrupción, con las del Latino Barómetro, la verdad que es 1 o 2% las diferencias. Entonces, sí podemos tener conclusiones en cuanto a lo perceptivo como una cercanía de la realidad. Pero creo que es imposible hasta el momento, por eso insisto, quizás algún académico ahí pueda hacer algo mejor, llegar a una realidad del valor de la corrupción. Lo que sí estamos claros, y que no podemos, como decimos, hacernos los locos, es que la corrupción hoy día está costando vidas, está empobreciendo a nuestros países, y está haciendo que nuestra vida sea mucho más difícil, y está, por otro lado, cambiando rápidamente. Y con esto quiero terminar este punto. Sí. Este año nosotros hemos invertido gran parte de nuestros recursos a nivel internacional para pensar cómo va a ser la corrupción de los próximos 30 años y vamos a lanzar el próximo año un informe bien completo aquella. Y hay ciertos gatillantes que no están en esta fórmula, ni de los estudios ni de las encuestas. Primero, la algorocracia. Bueno, ¿quiénes son los dueños del algoritmo y cómo lo vamos a regular? ¿Va a ser el Estado el que va a decir qué puedo ver o no puedo ver o lo vamos a seguir dejando en manos de Google, Facebook o los chinos o quien sea? De Mark Zuckerberg. Exacto. Y de sus valores personales o su sentido económico. Segundo, los cambios en cómo se lava activos. Hemos avanzado muchísimo en la lucha contra el lavado de activos a través de la responsabilidad de los bancos e instituciones financieras. Pero los bitcoins nos están pasando por el lado. Y creo que hay un riesgo importante. O sea, cuando hemos llegado quizás a una cumbre de la lucha contra el lavado, los corruptos más corruptos, no el que copia en la sala de clases, sino que está traficando personas, órganos, armas, etcétera, ese nos está pasando por el lado. Y tercero, y es muy importante, y sé que no es popular decirlo, China, como un nuevo driver y una nueva forma de exportar corrupción. Los chinos, por ejemplo, nos han querido vetar en los últimos foros internacionales a Transparencia Internacional. Eso no es gratuito. A ellos les molesta que eso se esté hablando, sus formas de hacer empresas distintas, no tienen normas persecutorias de la corrupción transnacional, no han firmado las convenciones internacionales en muchas de estas materias y creo que tenemos que tener mucho ojo también en que esos poderes económicos han cambiado y cuando algunos se han sofisticado en su lucha contra la corrupción, hay otros que todavía están en pañales. ¿Qué tanto interés, Luis Felipe, todavía tenemos unos 25 minutos después, cuando falten 10 me gustaría abrir el panel para preguntas del público, pero ¿qué tanto interés hay realmente en políticas públicas de cada gobierno en América Latina para prevenir y para luchar contra la corrupción? ¿Por qué lo pregunto? Porque sea la ministra y en otros países se trata de hacer modificaciones al sistema judicial, poner leyes como las de dominio y extinción que existen en otros países y que funcionan bien, en Ecuador pues tratando de… Pero al final los que legislan pues también están diciendo, a ver, si yo estoy investigado aquí, esta ley no me sirve a mí. La mayoría de congresistas también tienen escándalos de corrupción, entonces no voy a legislar para yo irme preso o para. Entonces, ¿qué está fallando o qué otras iniciativas puede haber
si los mismos están legislando para ellos. Sí, eso es una... en caso concreto, ¿no? Sin sí, generalizar, sí. Sin querer puntualizar que todos son, pero en la mayoría de casos hay congresistas investigados por actos de corrupción, hay muchos que tienen procesos abiertos, eso pues, no es secreto en ninguna parte de nuestros países, y que al final tienen la labor de legislar. De acuerdo, yo haría dos puntos ahí. Empezaría por uno relacionado con la medición. Cuando la mayoría de las mediciones miden el porque no hay otra forma de hacerlo, un poco la manifestación más concreta del problema, pero en realidad es como tomar la temperatura a un enfermo y decir, esta es la temperatura, pero ese no es el problema es cuál es el mal. Y como decía desde el principio, hemos aprendido que es un problema sistémico, es una forma de sostener acuerdos entre actores mediante esta distribución de rentas. O sea, ¿usted sí cree que es normalizado? No, ¿que todo el mundo cree que es normal? Estamos, digamos, hemos comentado que estamos cambiando esa percepción. Uh-huh. Yo creo que estamos cambiando a hacer el punto, y creo que existe un consenso entre muchos actores en Latinoamérica de que es más costoso mantener un equilibrio de ese tipo en el largo plazo para todos que pasar a uno basado en reglas. Y ahí viene un poco el punto de lo que mencionabas. Yo creo que tampoco hay que dejar de lado que hay élites en nuestra región que pierden con la corrupción. Entonces, yo creo que no hay que decir hacerlo siempre entre ciudadanos versus élites, por decirlo de alguna manera, en donde las élites siempre están. Es un hecho que muchos de los que legislan están en contra de esto. Nosotros, PNUD, trabajamos todos los días con los gobiernos que nos piden ayuda en cómo a mejorar los sistemas anticorrupción. Y hay gente muy convencida, y lo estamos viendo aquí en Ecuador, gente muy convencida de que hay que combatir la corrupción. Y yo creo que en nuestra instancia, el informe de CAF que hoy se presenta, tiene un elemento muy importante del papel que pueden cumplir las instancias internacionales en este juego, en el sentido de fortalecer a aquellos actores que están realmente comprometidos con el combate a la corrupción. Entonces, es un hecho lo que menciona, en el sentido de que siempre va a haber una gran presión entre aquellos que están legislando porque van a ser ellos mismos o ellas mismas sujetos de esas leyes. Pero yo creo que también hay que tomar en cuenta que hay élites que están perdiendo con la corrupción y que están comprometidas con ese cambio. Y si vemos casos históricos, incluyendo el de Estados Unidos a finales del siglo XIX, al final acuerdos entre ciudadanos y élites que están por el cambio pueden llevar a un cambio positivo. Entonces, yo creo que no hay que menospreciar eso. Y como organismos internacionales, en el caso, por ejemplo, concreto nuestro, trabajar en esa línea de fortalecer a esos champions, digamos, que están dentro de los que están haciendo política económica y legislando y en la justicia, que están en favor de ese cambio positivo. Ministro, usted lleva 10 días en funciones. Cuando uno le entregan una Secretaría Nacional de Anticorrupción, ¿por dónde empieza? ¿Por qué empieza a mirar? ¿Qué mira? Por donde venía trabajando ya, en el ejercicio profesional. Pero en la Secretaría 10 días. Entonces, a uno se sienta ahí y dice, vamos a luchar contra la corrupción y vamos a prevenirla. ¿Por dónde empezar? Fue una transición bastante sencilla, toda vez que había estado 6 meses en la subsecretaría y había estado involucrada en varios procesos. Yo siempre pienso desde la territorialidad de la problemática, ¿no? Y siempre, además, prefiero ver el vaso medio lleno, ¿no? Cuando decimos que la corrupción está transversalizada, yo sí quiero pensar en que la transparencia se puede transversalizar. Pero esto implica también trabajar con quienes son actores políticos, porque además son quienes toman las decisiones. Una junta parroquial, que en el Ecuador, una pequeña junta parroquial, tiene un presupuesto de $120,000, que desvíe $10,000, obviamente es un problema que hay que atender, ¿no? Y eso hay que mirarlo, desde la magnitud inclusive. La CAF, que es la que además llega a los barrios con intervención en obra pública, con inversión de recursos, podría también, y entiendo que así lo hace, interponer medidas contractuales para evitar que se den casos de corrupción. Es que además es en donde más se dan, en donde hay contratación de obra pública. Esa es la información que nosotros tenemos. Por eso, en el Ecuador también CERCOP hace un gran esfuerzo para evitar que en los procesos precontractuales se direccionen las adjudicaciones. El BID, por ejemplo, tiene un mecanismo también para definir previamente quiénes serán sus proveedores. Además, lo hacen de manera transparente. Yo tuve la posibilidad de participar en un proyecto en específico. Hay grandes esfuerzos desde diferentes sectores. Nosotros no podemos desentendernos, además, como gobierno, de lo que podemos hacer. Y sigo siendo optimista cuando pienso en el caso de Nueva York, por ejemplo, y su policía, que en la década de los 70, que no es mucho atrás,
tenía una policía totalmente cooptada por la mafia italiana y ahora es una de las policías más honestas en el mundo. Así que es posible cambiar una sociedad que incluso se percibe a sí misma como deshonesta. Y ese es nuestro reto. Quiero ir cerrando yo para abrir el panel. Me gustaría tener una conclusión de ustedes, Alberto. ¿Cómo contribuyen Alberto Precht desde su trabajo como ciudadano todos los días a la lucha contra la corrupción? Bueno, es difícil hablar de uno mismo, pero yo soy un convencido de que no solamente la manzana podrida contagia al resto del cajón, sino que la buena manzana también contagia al resto del cajón. Yo en general cuando hago clases pregunto o hago este tipo de conferencias, pregunto cuántas personas de esta sala fuman. ¿Cuántos fuman en esta casa, en esta sala? Al fondo. Ahí hay algunos, debe haber otros que no se atreven a decir que fuman. Si esta pregunta nosotros lo hubiéramos hecho hace 10 años, hubiese sido en la mitad de la sala, y si hubiese sido hace 15 años, estaríamos fumando en este panel. Así es. En realidad, cuando yo estaba en la universidad, que no fue hace tanto tiempo, mis profesores fumaban en la sala de clase. Hoy día eso es una falta grave, que tiene una multa. Mal vista. Es mal vista. Hablemos de otros casos, la discriminación sexual. ¿Cómo hemos cambiado, incluso desde nuestras canciones, de nuestro humor, de cómo nuestra sociedad latinoamericana, que lamentablemente en algunas partes sigue existiendo, con las mujeres también? O sea, no podemos normalizar lo que hoy día está pasando en El Salvador con ese caso horrible donde un juez toca a una niña de 10 años y la justicia la absuelve. Para el resto de la región eso es un escándalo mayor. Eso hace 20 años era la impunidad, o hace menos, era la impunidad absoluta. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo que las sociedades pueden cambiar. Y eso parte con uno. Y creo que una de las grandes lecciones que por lo menos yo estoy sacando de lo que está viviendo Chile y la triste situación que estamos viviendo hoy día, es que también uno puede hacer algo distinto. Insisto, es malo hablar de uno, pero en la última reunión de directorio del capítulo local de Transparencia Internacional, por primera vez vimos la brecha salarial interna de nuestra organización. Nunca la habíamos visto. Si el director ejecutivo, ¿cuántos salarios del más mínimo equivalen al director ejecutivo? Afortunadamente era una brecha no tan amplia. Pero creo que ejercicios como aquellos empiezan a cambiar la presión social que finalmente se come en las instituciones. Y creo que pueden ser mucho más sistémicos. Y al final, algo que siempre digo, 3C. Más control moral, el que depende de uno, más control social y, por supuesto, control legal, no hacernos los tontos con las leyes. Las leyes son muy importantes. Y no tenemos que hacer leyes que vengan con la trampa hecha en el camino. Contagiar. Marisol. Desde nuestra perspectiva, el Foro Económico Mundial busca soluciones globales a estos grandes desafíos mundiales. El trabajo del equipo latinoamericano es justamente traer, aterrizar ese pensamiento global en nuestro territorio de la región latinoamericana y a la vez también promover algunas innovaciones que surgen desde América Latina, algunos nuevos mecanismos, algunas nuevas prácticas que surgen desde nuestra región, cómo podemos nosotros exponerlas para que puedan servir a esta lucha mundial en contra de la corrupción. Lo hacemos a través de la búsqueda de respuestas integrales, donde, repito, traemos este enfoque multisectorial en la búsqueda de estas respuestas, tomando en cuenta los microniveles que conducen a la corrupción, identificando, por ejemplo, esos incentivos económicos personales, esa práctica tolerada, esa falta de aplicación de la ley, donde vemos que no hay un Estado de Derecho robusto, o donde vemos que las causas de la corrupción se dan simplemente por la aceleración, la necesidad de acelerar la dotación de bienes y de servicios. Entonces, hemos diseñado un proceso o un mecanismo donde se abordan tres dimensiones. La institucional, buscando esa mejora del Estado de Derecho, ese sistema de normativas y esa educación en valores. Luego, la dimensión del comportamiento,
en donde se identifique el papel del individuo, papel de los valores y una cultura organizacional, destacando mucho el rol de los líderes, que deben convertirse en esos campeones que mencionábamos anteriormente, y pudiendo también entonces identificar a esos actores positivos que puedan servir como referentes para la sociedad. Y luego la dimensión tecnológica, con el desarrollo de respuestas innovadoras, ágiles, utilizando estas tecnologías emergentes, pero también conscientes de que se tiene que generar una cultura de confianza en estas tecnologías. Por eso el Foro Económico Mundial también desarrolla, a través del estudio de casos emblemáticos, las recomendaciones sobre protocolos y normativas que sean muy ágiles, porque nuestros sistemas de elaboración de ley y de aplicación de ley están muy lejos de este cambio acelerado que estamos viendo en las tecnologías. Entonces, tenemos que también buscar una forma innovadora de desarrollar estos protocolos y estas normativas. Contagiar, ayudar a replicar. María Fernanda. Bueno, a mí me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que en el estudio que realizamos sobre qué determina que alguien tenga una percepción mayor o menor sobre corrupción, lo que encontramos es que es el desempeño gubernamental y el desempeño institucional lo que en general… Lo que importa más, digamos, cuando alguien está evaluando, cuando un ciudadano evalúa si hay mucha o poca corrupción. Eso yo lo veo como una buena y una mala noticia. La buena es que al final está en el gobierno real y en las instituciones públicas que mejorar su desempeño va a hacer que los ciudadanos tengan una percepción menor de corrupción. Pero la parte compleja es que mientras no haya avances en términos de disminuir la percepción de impunidad que digamos está asociadísima a corrupción, esto se va a volver muy, muy complejo. El sentimiento de las personas sobre el hecho de que hagan lo que quieran, al final no pasa nada. Creo que esa es una de las de los males más grandes, digamos, que hay en las sociedades latinoamericanas. Sí. Entonces, esa es una. El otro punto que me gustaría, retomando lo que mencionaban sobre esta idea de educación en los valores, yo creo que eso es muy importante, definitivamente. Sin embargo, de nuevo, si no está acompañada de ejemplos, o sea, no tiene sentido hablarle a un niño, y eso lo hicimos en otro estudio que trabajamos con niños de últimos grados de primaria y secundaria. Los niños se recitan de memoria, no códigos de ética y lo que está bien, lo que está mal. Pero en cuanto se les pregunta sobre experiencias con los maestros, te mueres, porque lo que ves es que el maestro le dice una cosa, pero actúa completamente al revés de lo que dice. Y eso, pues, es algo que, digamos, traen, ¿no? Y vamos creciendo con eso. Y de nuevo, al llegar y ver, ay, bueno, si doy este dinero, consigo más fácil este servicio, ¿no? Ahí, digamos, hay una contradicción muy grande. Contagiar, ayudar a replicar, poner el tema sobre la mesa, ejemplo. Luis Felipe, ¿qué se hace para, desde su organización, a la lucha contra la corrupción? Bueno, hablaría de tres cosas. La primera es, y me parece que es muy importante, el tema del ejemplo. Entonces, como PNUD, trabajamos todos los días para mejorar nuestros propios estándares y dejar muy claro el tema de transparencia, hacer públicas las transacciones, que hay mucho trabajo que hacer en esto todavía, y flexibilizar nuestras regulaciones y cada vez tener mejores prácticas en términos de nuestros propios estándares de transparencia. Segundo, tratar siempre de colaborar con las contrapartes, fundamentalmente de gobierno, que nos buscan para apoyar en esta lógica, en dos, lo que mencionaba hace un momento, restricciones y recursos. Restricciones en el sentido de apoyar a cambios institucionales que eleven el costo de que las personas se involucren en estas redes de corrupción.
y segundo, por el lado de las capacidades, por el lado de los recursos, es ayudar con prácticas, lo que se mencionaba hace un momento de e-government, uh-huh. Que en muchos ámbitos el sistematizar los procesos de servicios públicos en todos aquellos en los que es posible, reduce de manera muy importante la posibilidad de corrupción. El presidente, expresidente de Finlandia siempre dice, es imposible darle una coima a una computadora. Entonces, realmente hacer sistematizar estos servicios ayuda mucho y trabajamos mucho en esa lógica. Y lo otro, tratar de trabajar en la medida de lo posible en temas de coordinación también entre países, porque, como lo ha mencionado muy claramente el panel, hay temas de flujos ilícitos, flujos financieros ilícitos que requieren necesariamente coordinación entre países y como instancia internacional podemos colaborar en ese esfuerzo de coordinación. Luis Felipe, nos quedan conclusiones interesantes, contagiar, ayudar a replicar, poner el tema sobre la mesa, el ejemplo y la colaboración. Ministra, finalizo con usted, me queda un minuto para luego hacer para que le puedan hacer preguntas al público. Grandes retos desde diferentes sectores, el empresarial, el Ministerio de la Educación desde el ámbito público, el Ministerio del Trabajo, tenemos convenios con servidores públicos para capacitarles en temas de transparencia. Trabajamos también con la sociedad civil, como decía Alberto. Tenemos algunas iniciativas también que ya incluso en el ámbito del fútbol nos han permitido intervenir con suscripción de convenios, porque ahí también es donde hay mucha corrupción, ojo, porque hay mucho dinero de por medio, y varios otros sectores que se han sumado a las iniciativas que tenemos desde la Presidencia de la República. Gracias a los cinco por haberme acompañado. Tengo 10 minutos, alguien tiene el micrófono y estamos abiertos para preguntas para nuestros panelistas, tenemos varias. Si me ayuda la persona que está con el micrófono, por favor, preguntas, si es posible, y lo hacemos lo más corto posible para que ellos puedan contestarlas. Y si va dirigida a alguien en particular también. Muchas gracias, mi nombre es Max Campos. Entendemos claramente que la problemática de la corrupción está orientada prácticamente que no existen políticas públicas orientadas a prevenir, controlar y por supuesto dar respuestas a las mismas. Los efectos de la corrupción generan conductas indebidas que afectan a los derechos y libertades lastimosamente y afectan a los factores protectores que tenemos, que es la familia, la comunidad y la escuela. Si damos posibles soluciones a la escuela, como habían planteado algunos de los panelistas, ¿qué hacer frente a la familia como factor protector? ¿Y qué hacer frente a la comunidad del barrio, ¿no? que ellos tienen temor y es producto de la desconfianza? Entonces, ¿qué hacer frente a este factor protector de la comunidad y, por supuesto, de la familia, que no va a llegar sino solamente a la escuela con la propuesta de generar valores? Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Quién quisiera contestarle? Dice María Fernanda. El tema de la comunidad, sí. Y habla de la familia. Pues bueno, a ver, aquí de nuevo, yo creo que es un asunto que combina valores con experiencia, o sea, de nuevo, tú no puedes transmitir o tú puedes decirle a tu hijo que haga, que no haga ciertas cosas, en fin, pero de nuevo, si no eres el ejemplo y no cumples con eso que estás diciendo, y ahí, de nuevo, una cosa bien sencilla en este trabajo que hicimos con niños. Preguntamos, bueno, el niño sabe perfectamente que no debe mentir, y sin embargo, cuando le preguntamos, ¿qué tanto cuando llaman a tu papá o a tu mamá, él te dice que digas que no está y sí está? 80% nos dijeron que sí. O sea, cosas tan sencillas como eso, creo que tienen un impacto muy, muy importante. Lo mismo pasa en la escuela, un poco de nuevo lo que les mencionaba con los maestros. Entonces, creo que, otra vez, no nos podemos quedar con la idea de que hay que educar en valores si no acompañamos de políticas integrales que, digamos, también capaciten a maestros. Y bueno, uno como padre de familia, pues también tiene ahí una responsabilidad muy grande que hay que asumir. Gracias. ¿Otra más, por favor? Gracias. Buenos días. Gracias. Quisiera referirme o hacer la pregunta a Luis Felipe. En cuanto, en el año 2004 se editó el libro de John Perkins, Confesiones de un sicario económico, en el que hacía alusión que Latinoamérica recibía recursos para el desarrollo
drenados en función de porcentajes dedicados a la autoridad de la época o de las épocas. En esa consideración, con esa explicación que hace en el libro, pues, ¿cómo se puede, o si ya se tiene controlado ese drenaje de recursos económicos a Latinoamérica y el Caribe principalmente, con esa función y con esa intermediación interesada de los gobernantes de turno? Usted mencionaba acerca de que ya existen relaciones intersectoriales, interinstitucionales para este tipo de control. ¿Se tienen ya resultados al respecto? Porque ahí viene el doble soborno, el soborno para que ingrese el recurso del desarrollo y el soborno internamente porque ese recurso que se le utiliza aquí sea para el desarrollo de infraestructura, también tiene otro soborno interno. Sí. ¿Cómo se puede controlar y dar atención a esta denuncia que ya fue dada en el 2004? Gracias. Gracias por su pregunta, Luis Felipe. No, una respuesta simplemente reforzar el tema de que sabemos que independientemente de transacciones específicas, que es donde se manifiesta el problema, hay un problema sistémico. Entonces yo creo que reforzar esta idea de que hay que mejorar mucho los sistemas, por ejemplo, de licitaciones públicas, que en eso trabajamos muchos de los que estamos aquí, y nosotros como PNUD ciertamente trabajamos mucho en los gobiernos en ese sentido, eso es súper importante, pero todos los mecanismos de denuncia, los mecanismos de transparencia en la contratación, los mecanismos de seguimiento a los casos que se denuncian, qué pasa con los casos que se denuncian, una vez más que haya todo un tema sistémico en donde no sea solamente cambiar las reglas, sino dar seguimiento y hacer pública esa información. Yo insisto mucho en este tema, no solamente la transparencia y la rendición de cuentas, sino lo que está en medio, que es la publicidad de la información. ¿Quién y cómo se hace pública la información? En el trabajo sobre los videos de la corrupción en Perú en los 90s, algo que se ha enfatizado mucho es el costo, la cantidad de dinero que iba hacia los medios de comunicación, comparado con lo que iba hacia los legisladores, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque los medios de comunicación en ese momento, más que ahora, tenían el control de qué información se hace pública y a qué audiencias. Yo creo que este tema de que la transparencia hace disponible la información, la publicidad la hace, de hecho, disponible a los actores que están interesados, accesible, la hace accesible y finalmente la rendición de cuentas es la que la hace, como se dice, actionable, la lleva a acciones concretas. Entonces, insistir en este tema, no solamente la mejoría en los sistemas, la mejoría en las reglas para las transacciones específicas, pero hacer muy transparente todos estos procesos, porque eso es lo que al final eleva el costo para los involucrados de incurrir en esas prácticas. ¿Tenemos opción para una más? Gracias. Ojalá que sí. Gracias. Bueno, gracias por estos espacios. Mi nombre es Carlos Córdoba y voy a partir de una frase coloquial que justo ayer salió en un almuerzo con gente que estamos haciendo negocios y decían que el primer acto de corrupción que tiene un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no está capacitado. Me hizo mucho sentido y al estar hoy en este foro me hace más sentido todavía, puesto que si yo acepto un cargo para el cual no estoy capacitado, hasta que esté medianamente capacitado habrá pasado mucha agua bajo el puente. La pregunta es para todos, ¿qué están diciendo los gobernantes de nuestros países en América Latina acerca de estos temas? Hemos pasado un mes bastante convulsionado en América Latina y mi percepción es que ha habido muchos funcionarios en todos los países donde ha habido estos conflictos que no han estado capacitados para los puestos que han estado ocupando. ¿Qué están diciendo los gobernantes frente a esta realidad en nuestros países? Muchas gracias. A usted por su pregunta. No sé, Alberto. Sí, bueno, yo creo que tu respuesta tiene soluciones institucionales que las hemos venido debatiendo, mejorar los servicios civiles de nuestros países, las altas direcciones públicas, etcétera. Pero te quiero devolver un poco la pregunta. ¿Qué pasa cuando el hijo absolutamente vago de un empresario gigante asume la gerencia general
y gana un sueldo multimillonario para seguir siendo un vago mantenido toda la vida. No digo que ocurra muchas veces, pero ocurre varias veces. ¿Qué genera eso como sensación de abuso en el resto de la gente? Es verdad, no es dinero público. Uno puede hacer con el dinero de uno lo mismo, pero si, lo que uno quiera. Pero si queremos cambiar la percepción y la lucha contra la corrupción, ese ingrediente también lo tenemos que meter en el algoritmo, por decirlo así. Porque finalmente, lo del funcionario público puede ser solucionado institucionalmente. Pero la ética individual, de que finalmente yo tampoco abuso de mi posición por haber nacido donde nací, puede hacer mucho cambio. Y para terminar, quiero hacer un apunte de algo que dijo Luis Felipe, que no lo hemos puesto en el centro de la conversación. El rol del denunciante. Lo pensé igual. La denuncia nos faltó. Chivato, acusete, soplón, sapo. Y ustedes podrán buscar cada uno en sus países cuál es la palabra que tenemos para denostar. O el mismo miedo también. Aquel que levanta la mano y dice, me están copiando en la prueba, en el examen. ¿Ah? O profesora, ella fue. A ese niño le hacen bullying. A ese niño los papás muchas veces lo retan. Ay, pero tú eres imbécil, ¿cómo se te ocurre andar denunciando a tu compañero? Y tenemos que cambiar eso desde la base, pero también desde lo institucional. Hoy día hay denunciantes de corrupción que han muerto, que son perseguidos, que son espiados. Sin ir más allá, en Chile hemos tenido un caso hace poco de espionaje a denunciantes de corrupción en una sociedad democrática. El caso mexicano con el Pegasus, terrible. Y creo que no lo hemos puesto en el centro. Porque se sigue viendo que el denunciante es un problema y no es la solución. Uh-huh. Cuando el denunciante lo debiésemos premiar, lo debiésemos aplaudir y lo debiésemos poner en el centro como una persona que está haciendo un bien mayor. Por ahora el aplauso es para ellos, por ilustrarnos. Gracias Luis Felipe, Dora, Alberto, Marisol, María Fernanda. Para mí ha sido muy enriquecedor. Les agradezco de nuevo, presidente. Gracias por esta oportunidad. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Y bien, agradecemos a todos los panelistas del primer panel, Superando la crisis de confianza de la sanción a la prevención. Un agradecimiento muy especial a Andrea Bernal, quien ha hecho de moderadora en este interesantísimo panel. De igual manera, gracias a Luis Felipe López, Dora, Alberto, Marisol y María Fernanda. En este momento hacemos una pausa de 20 minutos, una pausa para el café. Nos vemos nuevamente en este salón a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias.